Hola mi gente de Histerigmas, y Gianluca Lapadula ya jugó ante Fiorentina. Esta vez no fue titular, pero entró a los 78 minutos y destacó en estos minutos que estuvo. El delantero casi mete un golazo de tiro libre y tuvo otras oportunidades que pudo haber convertido gol. Empatar Fiorentina, darlo vuelta. Pero en el duelo de entrenadores, los cambios de Inzaghi le han resultado, han entrado muy bien. Insigne entró muy bien, le dio otra cara al equipo en el segundo tiempo. Lapadula entraba a correr, a ser agresivo al equipo desde arriba. Hay una influencia de un técnico y de otro. Absolutamente. Lo de Prandelli pareció más una desesperación por verse 0-1 abajo y intentar meter mano y cambiar ostensiblemente lo que había sido la prestación del equipo hasta ese momento. Envío hacia ese sector del campo con Lapadula, que ya está dentro del área, se acomoda de zurda, esperó compañía, no pudo. Bello se llevó la pelota por delante, el colombiano, será salida para la Fiore. Te quería agregar también que hace un momento yo mencionaba que hizo bien los cambios, ¿no? Insigne ayudó, Lapadula entraba a refrescar, pero Tello y Mayo también, Mayo a la derecha para que Viralles no juegue cómodo, y Tello con las piernas frescas también y colaborando con la marca arriba. La buscaban bajar para Cutrone, para Zaponara. Llega antes que todos Lorenzo Montipo, que gana algunos segundos. En 22 minutos, Lapadula ya mostró más que Moncini. Se nota inmediatamente que es otra categoría de jugador. Buen complemento para Paolo Guerrero tendrá ahí la selección peruana. Se viene a jugar Benevento una vez más con Dionita cerca del arco de Dragowski. Doble marca sobre él. Termina ganando un tiro de esquina. Quedó sentido Ionita, así será pelota para Benevento. De eso que decía José, ya se habla en Perú, ¿no? Esperan que Paolo esté de vuelta para que tenga ahí la opción Gareca de poder juntarlos a Lapadula y a Guerrero, pero tendrá que acomodar un poco a la selección peruana, ¿no? Que acostumbra a jugar con un solo atacante. Allí. Pero bueno, el arquero es notable, ¿eh? Muy buena intervención de Dragowski también. Otro córner para Benevento. Lapadula deja su marca, deja sus señales iniciales en el duelo. Con una nueva oportunidad, deja correr inteligente esa pelota Lapadula ante la presión de Borja. Sea mayor. Lapadula ahí inmediatamente chocando a los defensores y ya marcando más presencia el jugador que es titular del Benevento normalmente. Que no va con tanta gente, pero que tiene buena posibilidad porque defiende Fiorentina mirando hacia su propio arco. Le quedó a Lapadula. Tuvo la chance del segundo. Gianluca Lapadula. Se terminó encontrando un poco la pelota. Ahí está Lapadula. Doble rebote y después le quiere romper el arco. El gesto de Lapadula era violencia antes que precisión. El partido está muy tenso. Miragui. Lo último para la Fiore, no hay más, dice David Garcini. Festeja Benevento, festeja Pipo Inzaghi a los 7 del segundo tiempo. Ricardo Improta marcó el único gol de este partido. Benevento gana de visita 1-0 ante Fiorentina. Con este triunfo, el Benevento se encuentra en el puesto 13 de la Serie A italiana.